Vámonos pues. Última sección, nos vamos a ver el poder de la autotransformación, signo por signo, características, y ustedes van a empezar a aprender qué representa cada uno. Vamos por partes para que lo sepan hacer. Por ejemplo, Aries, ¿qué tienes que transformar en tu vida? Si pues, yo nací con ciertas características, no, mentira. Tu transformación es ser menos eremita. Voy a explicar, tú dirás, ¿qué es eso? Ah, menos ermitaño, menos alejante, menos duro, soberbio, dominante, exigente. Porque generalmente este signo trabaja mucho lo que ya sabe y asume que los demás lo conocen. Bueno, y aparte de eso, la fuerza, ser como el que domina sus instintos. Incluso el poder de lo inesperado. Porque claro, claro, los eventos inesperados de tu vida, dice Aries, no, yo logro tener todo. La iniciación también, poder de transformación, de regeneración, de comunión y de purificación. Tauro, tienes que trabajar la estructura, el bien material, las organizaciones de tu vida. Por ejemplo, ser menos apostolado, menos sacrificado, una persona que a veces construye y se eleva, y sobre todo menos indeciso en las emociones emocionales, porque luego traen ustedes muchas parejas, y esas relaciones de parejas pueden ser con problemas emocionales. Ahora bien, aquí este signo tiene que trabajar menos enredarse con buscar la alianza para ser alto en la preeminencia, alcanzar una posición importante, evitar la disensión, o sea, los problemas emocionales, alcanzar la atracción, buscar la revelación, evitar las especulaciones de su vida y sobre todo evitar las confusiones. Géminis, Géminis, tienes que buscar, como estas imágenes que vemos aquí, más y más esto, el poder del Om, el poder de Dios Todopoderoso, que esto representa el Om Mani Padme Hum. Entonces, ¿qué es Géminis? Versatilidad, contactos espirituales, trascendencia de tu ser, para empezar a crecer en persona. También la labranza, el éxito, la magnificencia, el escuchar, la atracción, a veces, fíjate bien, a veces es la revelación verdadera, evitar las especulaciones y caer en menos confusiones. Cáncer, la devoción, el ánimo de la vida, la expectativa del ser superior, sobre todo que la devoción es la luna, son las emociones, las percepciones, trabajar con el pueblo, el público, la madre, la patria y las relaciones emocionales. Incluso también será más atemperado, ser menos domesticado, menos controlador, menos dualidad, menos conjetura, alcanzar el peregrinaje de tu vida, mayor grado de aprendizaje para que puedas progresar más. Y Leo, tienes que trabajar, Leo, lo que es el mago, el poder, la magia, el centro espiritual, para evitar menos pasiones, alcanzar un arte verdadero, alcanzar el patrimonio, ver menos vehemente y alcanzar el amor y el deseo. Virgo, busca la perfección, el dominio espiritual. Libra, estabilizarte en un amor verdadero, pero menos indecisiones, como ya lo había explicado, para que tú alcances las asociaciones y uniones temperamentales. ¿Cuál es el poder de la transformación, Escorpión? Intensividad. Una persona a veces exitosa, muy emocional, que así como estas figuras tienes que generar un caleidoscopio en tu vida. Cuidado con los enemigos, cuidado con no perdonar, cuidado con la trascendencia, enemigos ocultos, incertidumbres, contrición, remordimientos, y eso es lo que tienes que eliminar cada vez en tu vida. Sagitario, tienes que estar en la evidencia, en la visualización, en la observancia, el matrimonio verdadero. Trabajar por las verdaderas inspiraciones y emociones, para que después, por el intercambio de la vida, menos testimonio, menos carga emocional, más consumación de tu vida, menos rivalidad y alcanzar menos perplejidad, porque estás destinado a la generosidad. Capricornio, evitar la avaricia, empezar a trabajar la justicia verdadera, para que de alguna manera estés exactamente con nosotros en un ambiente espiritual más prodigioso, menos depresiones, más expresividad, menos hostilidad, menos proscripción, porque todo fenece y caduca, para evitar ser menos avaricioso. Y Acuario, este signo tiene que trabajar como un emperador, la fuerza de carácter, incluso alcanzar el mundo espiritual, porque también a ti te rige el poder de la autotransformación, quitarte los impedimentos, alcanzar la premeditación, elevarte como plano espiritual, alcanzar la meditación o recapacitación de tu vida, después buscar en un estado superior algo más verdadero, la prodigalidad, lo bohemio, lo amigable y demás. Y finalmente, Piscis. Piscis significaría el grado verdadero del ser, el triunfo verdadero, eliminar verdaderamente la carroza, las locuras, la insanidad, empezar a no alucinar, no a idealizar, ser menos navegante, asentarte en una tierra, buscar la innovación, trabajar sobre todo con menos alucinaciones, buscar la premeditación de tu vida, menos soledad, porque tiendes mucho al apartamiento y a la soledad y a la degeneración y al abatimiento, para que alcances la cooperación de Dios aquí en la tierra. Ahora bien,
¿Qué significó todo esto? Porque todos tenemos vicios y virtudes. Por eso es la ley del karma, es la ley de la complementariedad. Y así lo dijo Hermes Trismegisto hace 15.000 años en un libro muy bello que se llama El poder de la ciencia de la palabra hablada, las leyes del Kybalión, la tabla esmeraldina, que eso lo pueden conseguir en internet para que vayan aprendiendo cómo, con el poder del mentalismo y mi mente superior, como es arriba y abajo, yo me correspondo, alcanzo una vibración, me atemplo en la polaridad, alcanzo un ritmo verdadero, elimino la causa y efecto y finalmente logro la generación de Dios aquí en la Tierra. En el momento en que ustedes logren esas siete fuentes universales de conocimiento y logres haber alcanzado ese plano espiritual, tú estarás aquí en la Tierra manifestado como una persona de una potencialidad pura. Y aquí viene la palabra clave: todos somos seres multidimensionales. Esa potencialidad pura, la ley de recibir, aprender a dar, aprender a aceptar, aprender a perdonar, para que de alguna manera empecemos esto. Y vamos con este último minuto, gracias por todo esto, y vámonos exactamente, vamos a checar con redes sociales el trivia. Acuérdense, amigos, trivia, vamos a empezar. ¿Cuál sería aquí la pregunta? ¿Cuál es la ley verdadera del cosmos? ¿Cuál es la ley que me permite trascender? Y en este caso lo vamos a asociar a un signo, Géminis. Géminis, ¿cuál es tu potencialidad pura? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Cuál es tu camino de vida? Y las 10 primeras llamadas, su trivia, ya saben, su carta astral y un trabajo muy bueno. Ya lo saben, tienen la mesa servida. Este fue un programa simplemente cómo poder alcanzar un estado superior de conciencia. Y llámenos aquí a la estación, redes sociales, estamos contentos para poder entender los más y alcanzar las cartas astrales para que puedan ser seres de conciencia. Que Dios los bendiga y nos vemos después.